En las instalaciones del Cuerpo de Bomberos en Andalucía Valle se llevó a cabo un foro para socializar el trabajo que se viene desarrollando con la bocatoma de Voladeros en Bugala Grande. Las instituciones relacionadas con la reconstrucción de la bocatoma de Voladeros, Acuavalle, la firma Consorcio Bocatoma 2015, ejecutora de la obra y general de los aspectos técnicos, legales, ambientales y sociales que comprende la obra que beneficia a los usuarios de Andalucía y Bugala Grande con una inversión de 5.364 millones de pesos. En la reunión que contó con la presencia de funcionarios de la CBC y autoridades locales como concejales de la localidad, fueron escogidas las tres personas que por ese municipio conforman la veeduría ciudadana que hacen vigilancia y control de la ejecución de la obra. Dentro de este foro, pues la CBC lo que hace es un seguimiento al desarrollo de una serie de actividades donde la CBC otorgó unos permisos. La CBC hace seguimiento a esas actividades que si están generando algunos impactos, se realicen algunas obras o actividades para mitigar, controlar o prevenir algunos impactos ambientales que se puedan presentar dentro de la obra. La CBC viene realizando una serie de seguimientos y de trabajos que van en pro del cuidado del medio ambiente. ¿Cómo ve entonces la CBC lo que está pasando con la bocatoma de los Voladeros? La bocatoma de los Voladeros, su obra principal que se había construido hace muchos años, tuvo un colapso en el año 2007 por una creciente que presentó el río Gualagrande. A través de esa época, algunas personas que tienen una fundación, asociación aquí dentro del territorio de Andalucía, se han preocupado para conseguir los recursos para volver a reconstruir la obra. Situación que se presentó en el año 2015 a través del Fondo Humanitario, consiguió unos recursos para la reconstrucción de esta importantísima obra que surte de agua el acueducto para Andalucía y Bugala Grande, que beneficia aproximadamente unos 30.000 habitantes. Y para hablar un poco más del tema o profundizar, está con nosotros el ingeniero ambiental Óscar Gutiérrez, quien fue el que manejó la parte informativa para toda la comunidad que participó. Bueno, hablemos un poco de esa participación y en realidad, ¿cuál era la invitación que se le estaba haciendo a la comunidad? Bueno, muy buenas tardes. ¿Cuál era la idea de este foro de auditoría visible, como lo dice la compañera? Era invitar a la comunidad e informarle cómo va el avance de la obra que está desarrollando el consorcio Bocatoma, contratado por Acuavalle. Entonces les informamos lo que era la parte técnica de la obra civil, se mostró qué estamos haciendo en la parte de seguridad industrial y salud ocupacional, siempre guardando pues como la seguridad y la salud del trabajador, y el factor muy importante de la parte ambiental. Toda obra que se desarrolle tiene unos impactos. La idea del trabajo de nosotros es que esos impactos no sean negativos ni representativos. Entonces, mitigarlos y en caso tal, como lo mencionábamos acá, en caso tal de que generemos un impacto negativo, compensarlo de cierta forma que aplique. Este es un foro que se realiza cada 2 meses, ya realizamos 2 con este. Entonces, ¿cómo invitamos a la comunidad? Por medio de la emisora, por medio de perifoneo, por medio de panfletos, de volantes, por medio de correos electrónicos, por Face, por muchos medios de comunicación se convocó a la gente. Afortunadamente pues tuvimos compañía pues de la comunidad y la idea es que siempre sea más acogida estas convocatorias para que la gente se entere y no lleguen pues como algunas personas que llegaron hoy como desinformadas. Bueno, era toda la información entonces referente a este foro ambiental que se realizó en la sede de bomberos en el municipio de Andalucía. Don Oscar, muchas gracias por participar. Y ya lo saben, amigos televidentes, Tecnofil Producciones hace presencia a estos acontecimientos. Recuerde, Canal 12 de Andaluz y Lines3.com, donde ustedes nos pueden ver en tiempo real, llevándole a ustedes toda esta información.